Cantemos al Señor un himno de alegría, un cántico de amor al nacer el nuevo día. Él hizo el cielo, el mar, el sol y las estrellas, y vio en ellos bondad, pues sus obras eran bellas. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, cantemos al Señor, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesús rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Oramos en esta Santa Eucaristía por la salud de María Antonia Tiscareño Franco, Manuel Torres Tirado, Porfiria Franco Saustillo, Gael Eduardo Merino Tiscareño, Juan Francisco Flores Martínez, que pide su salud a la intercesión de Santa Gema, Carmen Martínez Herrera, Félix Beltrán Álvarez, Mayra Angélica Vázquez Beltrán, Néstor Gómez Espinosa, la familia Gómez Flores, Santiago Antúnez Martínez, Regina de la Garza. Las necesidades materiales y espirituales de Aremi Torres Tiscareño y familia piden la intercesión de San José. Lorena Elizabeth Lázaro Sánchez, que pide la intercesión del Beato Anacleto González. Enedina Alta Garzón, Victoria Sánchez Alta, Andrea y Fernando, que piden la intercesión de San José. Saritzel Varela Sánchez, que pide la intercesión de Santa Gema Galgani. La familia Guerrero Torres, que pide la intercesión de San Pío de Pietrelchina. Fátima Jimena Guerrero Torres, que pide la intercesión de Santa Filomena. El negocio de Víctor Manuel y Michelle Alejandra piden la intercesión de San José Sánchez del Río. Edgar Ruiz y María Soria, Alfredo Castro y familia, Diana Rodríguez y familia, Blancadelia López, Gabriela García, la familia Spin, Jorge Juárez, la familia Verheyen Wilde, Chacón Wilde, Vidaure Wilde, Roberto Wilde Martínez, Celeste Guadalupe Gallegos Ortiz, Elsa Yolanda León Maldonado, en acción de gracias de Arturo y Rita a San Pafnuncio, la salud de Margarita Díaz Pérez, el eterno descanso de las benditas ánimas del purgatorio, por Juana Ayala Zamora, Jesús Muñiz Pérez, Honorio Ramos López, los difuntos de la familia Vázquez López, Francisco Flores Rojas, Eduardo Bruno Miranda Damián, Epifania González Neira, Luis Manuel Licón Rivas, Ricardo y José Norberto Hernández Alarcón, Antonio Ortiz Méndez, Efrén Frías Frías, Juan José Naquí Ramos, Enriqueta Gochi Rampinini, que cumple un año, Enedina Vargas Ruiz, que cumple dos meses, José Antonio Navarro, José Luis Fuentes Estrada, cumple cuatro meses, Eleodoro García Ceballos, Raquel Mota López, León Crescencio García Mota, Miguel Ángel y María del Refugio Muñiz Rodríguez, Armando Muñiz Aguilar, Matilde Rodríguez Rabía, María de Jesús Rabía Murillo, Yolanda Rivera de Sandoval, Rodolfo Rodríguez Bautista, que cumple dos meses, Juan Álvarez Martínez, que cumple un año, Miguel Ángel Núñez Heredia, que cumple siete años, Rafael Avelino Mosqueda, que cumple un año, Catalina Victoria Hernández, que cumple ocho meses, Juan León Gutiérrez, Herminia García, Higinio Casasola Vivaldo, que cumple cuatro meses, María Teresa Castillo Moreno, que cumple tres meses, Isidro Rentería Reyes, Marco Antonio Arbizu Villa, que cumple tres meses, Enrique de la Rosa, Heriberto Escalona Reynoso, Sergio Jiménez Sánchez, Sergio Jiménez Campos, Raquel Adán Núñez,
Gonzalo Saldaña Sánchez, que cumple 3 meses. Juan Álvarez Martínez, que cumple 1 año. Consuelo Cerecedo Cabrera. Vicente Mercado Arenas. Ernestina Medina Rivero, que cumple 8 meses. Briseida Porras López, que cumple 9 días. Julia Chiapa Palafox, que cumple 1 año con 1 mes. Antonio Ortiz Méndez. Guadalupe Ávila García, que cumple 6 meses. Matías Nieves, que cumple 12 años. María Teresa Patiño González. Maxi Ortiz Durán. Pedro Cruz Rodríguez, que cumple 15 años. Silvia Cruz Bravo, que cumple 11 años. Anastasia Rodríguez Mendoza. Mónico Cruz Álvarez. Virginia Sánchez Flores, que cumple 1 año con 9 meses. Algunas necesidades que me han encomendado. Y por los hermanos que nos ven por medio de las redes sociales y sus necesidades. Pidamos al Señor que nos perdone nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo también, la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor,
He oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes llenos del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por el Padre. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Muy bien, buenas tardes. Fíjense que hace unas semanas, una semana más bien,
Ya ven que ahorita está toda la campaña de vacunación para las personas de 60 años para arriba. De 60 años para arriba, los que ya no pagan boleto en el metro. De ahí para allá arriba son los que no ahorita están en la vacunación. Creo que en estos días empezaron también la vacunación de los maestros. Yo tengo una de mis sobrinas que es maestra y la vacunaron, creo que ayer, me parece, si no estoy mal, ayer la vacunaron. Y pues bueno, mis pas en estos días, en la semana pasada les tocó la segunda dosis ya de la vacuna. Y pues yo no sé ustedes, pero yo me he fijado muy bien que luego los papás cuando ya están grandes, la mamá en verdad siempre es una mujer tan fuerte, regularmente la mamá es una mujer tan fuerte que solamente cuando se acuesta a dormir es porque ya no aguanta en el día. Pero regularmente las mamás son muy fuertes y los coyones son los papás. Yo no sé si ustedes tienen familiares así, pero yo como que ya cuando ya es uno un poquito grande, como que empieza uno ya a volverse medio coyoncillo. Y mi pa, le pusieron la vacuna y empezó, ay, es que me duele el brazo, ay, es que me duele el brazo, y que me como que se me acalambra, y me paro y me mareo. Esto no nos lo dijo a nosotros, a los hijos, porque los hijos luego lo mandamos por un tubo, porque, ay, viejo coyón, y le empezamos a hacer burla. Sino que lo comentó con una de mis cuñadas, y ya que me dice ella, oye, es que tu papá se siente mal por la vacuna, que no sé qué tanto, y ya le digo, a ver, pa, déjele, doy, creo que lo que recomiendan, bueno, no creo, lo que recomiendan es el paracetamol, y que agarro, yo tenía una caja ahí de paracetamol y que le doy una pastilla y que se la toma, y como a la media hora ya se me quitó. Ay, muchas gracias, me dijo, ya se me quitó. Y qué creen, cuando voy revisando, no le di esa pastilla, le di una pastilla para los riñones y se le quitó también. Yo dije, ah, será. Y ya que me fijo, es de este laboratorio que se llama Medley, algo así, que todas las cajas son iguales, nada más cambian el nombre, es el que cambia. Pero a veces, hermanos, nuestra mente es tan fuerte que a veces nos puede crear hasta una enfermedad o nos puede dar la salud. Creemos que tenemos algo. Oigan, ¿cómo, si es una pastilla para los riñones, cómo se le va a quitar el dolor si es para otra cosa? ¿Nunca les ha pasado eso, que creen que, o con algún familiar que piensan que les dan una pastilla para algo y es para otra cosa y se les quita? Y dice uno, ay, no, a veces los seres humanos así somos. Miren, si nos jugamos chueco nosotros mismos, imagínense qué será con los demás, y peor, qué será con Dios. A veces le podemos jugar chueco a Dios, empezando por quererlo entender. Hermanos, a Dios no, muchas veces, yo diría, el 99% de las veces no lo vamos a entender. Hay que aprender a aceptar su voluntad. Hay que aprender a aceptarlo, no a entenderlo. Estos días hemos estado escuchando el discurso del pan de vida, capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde Jesús es muy claro: yo soy el pan de vida, el pan que les voy a dar es mi carne para que tengan vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Un capítulo completo se la pasa repitiendo lo mismo para que quede bien claro, porque cuando algo se repite mucho es porque quiere uno que quede claridad en lo que se está diciendo. Y hoy la gente misma le dice al Señor: ¿cómo este hombre nos quiere dar a comer su carne y a beber su sangre? A ver, ¿quién nos dijo que tenemos que entender a Dios? Para empezar, nuestra mente tan pequeña, ¿cuándo va a acaparar la inmensidad de Dios? Cuando entiende uno esto, hermanos, no le queda uno de otra más que
aventarse a los brazos de Dios y decirle: haz de mí lo que quieras, que yo sé que tú eres bueno y nunca vas a permitir algo malo para mí. Porque entre más queremos entender a Dios, menos lo vamos a entender. Es más, hay gente que luego hasta sale con sus cosas: yo soy ateo, yo no creo en Dios, a ver, ¿dónde está? A ver, muéstramelo, a ver, quiero tocarlo, quiero medirlo. Ay, mijito, o sea, Dios se escapa de todos nosotros, Él fue el que creó todo esto. Como me decía un muchacho hace como un año y medio, yo no creo que exista China, porque nunca he ido a China. Y después que sale todo lo del bicho y le digo: pues yo tampoco creía en los chinos y mira cómo nos traen a todo el mundo ahorita. Que nosotros no tengamos la experiencia física de algo no quiere decir que no exista, quiere decir que no la tenemos, pero no quiere decir que no exista. Ahí está. Igual Dios, que es todopoderoso, que es misericordioso, que es grande, tiene uno que aprender a aceptarlo. Los judíos decían: ¿cómo nos va a comer su carne y a beber su sangre? Ellos no entendían, querían entender a Dios aquí. Y Jesús se refería a la Eucaristía, a la última cena. Tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el vino y dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Se refería a la Eucaristía. Y ellos, no, por no querer aceptar a Dios, terminaron repudiando a Dios. Querían meter el misterio de Dios en sus cabezas y, hermanos, no cabe. Nos queda demasiado grande. Igual, la voluntad de Dios, hermanos, a veces es complicada, es difícil. Pero eso no quiere decir que no esté bien. Quiere decir que no la entendemos y quiere decir que tenemos que aprender también a aventarnos a los brazos del Padre como un niño. Hace unos años estaba yo viendo un papá, estaba jugando con su chiquillo ahí en el carro, en su auto, y lo paraba el niño ahí en la cajuela, del auto, lo paraba y le decía: aviéntate. Y el chamaco daba 2, 3 pasos y se aventaba a los brazos de su papá. Y yo cuando vi eso dije: ay, qué bonito, ojalá los seres humanos fuéramos así con Dios. Porque si Dios nos pone así y nos dice: aviéntate, que aquí te cacho, vente, yo aquí te agarro, le diríamos: ¿y si no me aguantas? ¿Y si no puedes? Miren, nosotros queremos cuestionar todo en Dios, y siendo tan fácil como abandonarnos a su voluntad. Si lo entendemos, qué bueno, y si no lo entendemos, aceptar que Dios es bueno y que nunca va a permitir nada malo para nosotros. Pónganse de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición diremos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen a la soledad o a la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros mismos y nuestros familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos.
por los hermanos que nombramos al principio de la misa. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Señor Jesús, tú que después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz, escucha nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Eres de los que dominan, Señor, tú nos das la paz. Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Tú eres nuestra fortaleza, Señor, ¿quién nos vencerá? Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así celebramos tu cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, San Jorge, San Adalberto y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de paz. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Palabras de vida, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. No es Moisés quien nos dio pan del cielo, es mi Padre quien da pan verdadero, porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Pues si yo he bajado del cielo, no es para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, que dará al mundo la vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan vivo que del cielo baja. El que come este pan por siempre vive. Pues el pan que daré es mi carne, que da la vida al mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. El que viene al banquete de mi cuerpo, en mí vive y yo vivo en él. Brotará en él la vida eterna y lo resucitaré.
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Dios mediante, el día lunes 3 y martes 4 de mayo, vamos a tener aquí en nuestro santuario la bendición de tener con nosotros al doctor Ricardo Castañón Gómez. Él es un científico boliviano que, bueno, quienes quieran ver su testimonio o leer acerca de él, ahí en YouTube lo pueden encontrar, hasta los 44 años, ateo. Y lo ponen a investigar milagros, especialmente los milagros eucarísticos, cuando las hostias se convierten en carne y el vino en sangre, que aunque no lo crean, hay muchos por todos lados del mundo, entre ellos uno de los que le pide que investigue un milagro eucarístico es en Argentina, el arzobispo primado de Argentina, arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, hoy en día pues, nuestro Papa Francisco. Y está ahorita aquí en México dando una serie de conferencias por todo el país con las restricciones propias que ahorita de la pandemia nos piden. Pero va a estar, si Dios quiere, aquí en nuestra parroquia esos días, lunes 3 y martes 4 de mayo. Va a estar aquí en nuestra parroquia dando dos conferencias sobre la transformación interior desde la vivencia humana. Hoy, como decía la primera lectura en San Pablo era un hombre bueno, celoso de su fe, pero ser bueno no es ser cristiano. Ser celoso de su fe no quiere decir que hayamos entregado nuestra vida a Cristo. Hay gente o habemos personas que llevamos muchos años sirviendo en la iglesia y todavía no terminamos de darle todo a Dios. Estas conferencias nos van a ayudar precisamente a tener un encuentro profundo con el Señor para que cambie, no solamente nos convirtamos, sino que transformemos nuestra vida. Van a ser de 5 de la tarde en adelante. No se van a transmitir por Facebook las conferencias, solamente son presenciales en la oficina parroquial y en la tienda de la parroquia. Pueden adquirir los boletos, ahí pueden comprarlos,
El cupo es limitado, aunque nuestro santuario es grande, realmente el cupo es muy limitado, solamente a 150 personas para la conferencia. Así que quienes quieran y puedan, pueden adquirir los boletos, repito, en la oficina o en la tienda parroquial, para poder asistir a esta conferencia. En verdad, yo siempre le he agradecido a Dios que el doctor Ricardo siempre nos haga un espacio para estar en las comunidades donde yo estoy, donde he estado, para darnos siempre la ayuda y la formación propia para seguir sirviendo al Señor. Ojalá no se lo pierdan estas conferencias. Pónganse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, en el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya.